La buena semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La buena semilla. Código postal 1166. Perroy, Suiza. Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. La Buena Semilla, martes 2 de abril del año 2024. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21. Inútil, pero fiel. En estas dos citas del Evangelio, Jesús alude a la relación amo-esclavo, muy común en aquella época. El esclavo estaba enteramente al servicio de su amo, quien no estaba en deuda con él por su trabajo. Cuando hacía todo lo que su amo le ordenaba, no hacía más que cumplir su deber, y no tenía motivos para presumir de ello. Jesús invita a sus discípulos a servir de esta manera: decid, siervos inútiles somos. Observemos que no es el amo el que dice al siervo que es inútil, es el mismo siervo el que lo dice. Eso es muy diferente. Cristianos, Jesucristo es nuestro Salvador y, por supuesto, también es nuestro Señor y Maestro. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13. El apóstol Pablo, al igual que Pedro y Santiago, el hermano de Jesús, solían llamarse siervos de Jesucristo. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1 y carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 1. Juan el Bautista no se consideraba digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 7. Realmente es un honor y un gozo servir al Señor, y debemos hacerlo con humildad. En efecto, Jesucristo es un excelente amo, digno de ser obedecido, servido, y aprecia la dedicación y fidelidad de sus siervos. El Señor no dejará de animar y recompensar al siervo fiel, y no en función de la importancia del servicio, sino de la fidelidad con la que se realiza. El día de las recompensas en el cielo, Jesús mismo hará que sus siervos se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 37. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a la buena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios.